Now we can go. Yeah. Yeah, that was... This was bigger than the... Yeah. ¡Venite, vete esta! Esta mierda no tiene para acercar bien. No. Lo que podemos observar, jóvenes, ya la lava viene en este lugar, la lava viene sobre la carretera. Hay gente fallecida en este lugar. Por aquí no se podrá caminar, por aquí. Aquí estoy en el mero sector donde está la lava. El ejército de Guatemala trabajando. Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí. Ajá, y bastante. ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava se vino por todos los lotes y la calle. Pero ahí está el palazón. Ajá. ¿Y cuál es su nombre, señora? Consuelo. ¿Consuelo qué? Hernández. Muchas gracias, señora Consuelo. Así es como vimos las autoridades de la Conred. Y a muchas personas están indicando de que la lava y también el lodo tuvo mucho que ver para que muchas personas se quedaran soterradas en este lugar. Nosotros vamos a incursionar un poco más en el lugar. Esta es una de las aldeas y terrenos, como bien lo indicaba, que no descartan de que hay personas que se han quedado soterradas en el lugar. Para seguidores del Diario de Centroamérica, Noé Pérez.